मनेहं श्रीगुर श्री पदकम

Breve descripción de la vida y enseñanzas del señor Chaitanya, el predicador del Srimad Bhagavatan. Segunda parte. Por su divina gracia. A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, fundador acharya de la Asociación Internacional para la Conciencia de Krishna. El señor fue llevado de inmediato a la casa de Sarvabhauma Bhattacharya, quien en esa época tenía suficiente poder de autoridad por ser el Saba Pandita, o el decano de la Facultad de Libros en Sánscrito del Estado. El erudito pandita quería examinar minuciosamente las proezas trascendentales del señor Chaitani, debido a que, con frecuencia, algunos devotos inescrupulosos imitan las proezas físicas para hacer alarde de logros trascendentales, únicamente para atraer a la gente inocente y aprovecharse de ella un erudito entendido como batacharia puede detectar a esa clase de impostores y cuando los encuentra los rechaza de inmediato en el caso del señor Chaitanya Mahaprabhu batacharia examinó todos los síntomas a la luz de los yastras él examinó como lo hace un científico no como un sentimental necio observó el movimiento del estómago, el latido del corazón y la respiración, a través de los orificios nasales. También le tomó el pulso al Señor y vio que todas sus actividades corporales estaban completamente suspendidas. Al colocar un pedazo de algodón cerca de su nariz, notó que había una ligera respiración, pues las finas fibras del algodón se movían lentamente. De esa forma llegó a cerciorarse de lo genuino del estado inconsciente y de trance del Señor y comenzó a tratarlo de la forma prescrita. Pero el Señor Chaitanya Mahaprabhu sólo podía ser tratado de una manera especial. Él únicamente respondía al sonido de los santos nombres del Señor, proferidos por sus devotos. Sarvabhauma no sabía de ese trato especial, debido a que el Señor aún era un desconocido para él. Cuando Batacharia lo vio en el templo por primera vez, simplemente lo tomó por uno de los muchos peregrinos. Mientras tanto, los compañeros del Señor, que habían llegado al templo un poco después que él, oyeron de las hazañas trascendentales del Señor y de cómo había sido llevado por Bhattacharya. Los peregrinos que se hallaban en el templo aún estaban murmurando acerca del incidente, pero por casualidad uno de esos peregrinos había conocido a Gopinath Acharya, a quien Gadadar Pandit conocía, y a través de él supo que el señor yacía en un estado inconsciente en la residencia de Sarva Bauma Quién resultaba ser el cuñado de Gopinath Acharya. Todos los integrantes del grupo fueron presentados por Gadadar Pandit a Gopinath Acharya y este último los llevó a todos ellos a la casa de Bhattacharya, en la que el señor yacía inconsciente en un trance espiritual. Como de costumbre, todos los miembros del grupo cantaron entonces en voz alta. El santo nombre del señor Jari, y el señor recobró el conocimiento. Después de esto, batacharia recibió a todos los miembros del grupo, entre ellos al señor Nityananda Prabhu, y les pidió que aceptaran ser sus invitados de honor. El grupo, incluyendo al señor, fue a bañarse al mar y Batacharya se encargó de que tuvieran residencia y comida en la casa de kashimishra gopinath acharya su cuñado también ayudó en esto entre los dos cuñados hubo algunas conversaciones amistosas acerca de la divinidad del señor y en esa discusión gopinath acharya que conocía al señor desde antes trataba ahora de establecer al señor como la personalidad de dios y batacharya trataba de establecerlo como uno de los grandes devotos. Ambos discutieron sobre la base del punto de vista de los yastras auténticos y no sobre la base del vox populi sentimental. Las encarnaciones de Dios se determinan mediante los yastras auténticos y no mediante el voto popular de fanáticos necios. Debido a que el señor Chaitania era de hecho una encarnación de Dios, en esta era algunos fanáticos necios han proclamado muchísimas encarnaciones supuestas de Dios sin referirse a las escrituras auténticas. Pero ni Sarvabauma Bhattacharya ni Gopinath Acharya cayeron en este sentimentalismo tonto. Por el contrario, ambos trataron de establecer o rechazar su divinidad sobre la base de los yastras auténticos. Más adelante se describió que Sarvabauma Bhattacharya también era del área de Navadvip, y a través de él se supo que su padre había sido compañero de estudio de Nilambara Chakrabarti, el abuelo materno del señor Chaitanya. En ese sentido, el joven Sanyasi, el señor Chaitanya, evocaba un afecto paternal en Bhattacharya. batacharia era el profesor de muchos Saniasis de la orden de Sankaracharya-Sampradaya, y él mismo pertenecía también a ese culto. Por consiguiente, batacharia deseaba que el joven Sannyasi, el señor Chaitanya, también lo oyera hablar de las enseñanzas del Vedanta. Los seguidores del culto Sankara son por lo general conocidos como Vedantistas. Esto no significa, sin embargo, que el Vedanta es un estudio exclusivo de la Sankara Sampradaya, Todas las sampradayas genuinas estudian el Vedanta, pero cada uno de ellos tienen sus propias interpretaciones. Mas, aquellos que pertenecen a la Sankara sampradaya, por lo general, se dice que ignoran el conocimiento que tienen los Vaishnavas vedantistas. Por esta razón, el título de Bhakti Vedanta le fue dado primero al autor por los Vaishnavas. El Señor accedió a recibir lecciones de Batacharia en lo referente al Vedanta, y ambos se sentaron juntos en el templo de Shaganat. Batacharia habló continuamente durante siete días, y el Señor lo oyó con mucha atención, sin interrumpirlo. El silencio del Señor despertó algunas dudas en el corazón de Batacharia, y éste le preguntó al Señor cómo era posible que no preguntara ni comentara nada acerca de sus explicaciones del Vedanta. El señor se presentó ante Batacharia como un estudiante tonto, y fingió haber oído la exposición del Vedanta que Batacharia hacía, porque este último consideraba que ese era el deber de un sanyasi. Pero el señor no estaba de acuerdo con sus conferencias. De esa manera, el Señor indicó que los supuestos Vedantistas de la Sankara Sampradaya o de cualquier otra Sampradaya que no siguen las instrucciones de Srila Vyasadeva estudian el Vedanta de una forma mecánica. Ellos no están plenamente conscientes de ese gran conocimiento. La explicación del Vedanta Sutra la da el propio autor en el texto del Srimad Bhagavatam. Aquel que no tiene conocimiento acerca del vagabatán difícilmente podrá conocer lo que dice el Vedanta. Batacharya, siendo un hombre sumamente culto, pudo entender las observaciones sarcásticas que el señor hizo acerca del vedantista popular. En consecuencia, le preguntó, ¿por qué no hacía preguntas acerca de los puntos que él no pudiera entender? Batacharia captó la finalidad de su absoluto silencio durante los días que lo había escuchado a él. Eso claramente demostraba que el señor tenía algo más en mente. Así pues, Batacharia le pidió que revelara lo que pensaba. Ante esto, el señor habló de la siguiente manera Mi querido señor, yo puedo entender el significado de los sutras como yanmadi asya shastra yonituat y atato brahma jigyasa del Brahma Sutra, pero cuando tú los explicas a tu propia manera, me resulta difícil entenderlos. El propósito de los sutras ya está explicado en ellos, pero las explicaciones tuyas los cubren con algo más. Tú no tratas de tomar el significado directo de los sutras, sino que das tus propias interpretaciones indirectas. El Señor atacó así a todos los vedantistas que, para satisfacer su propio propósito, interpretan el Vedanta Sutra de acuerdo con la moda y de acuerdo con su limitada capacidad de pensamiento. Con ello, el Señor condenó esas interpretaciones indirectas de escrituras, tales como el Vedanta Sutra y de las demás escrituras auténticas. El señor continuó, Srila Vyasadeva ha resumido en el Vedanta Sutra los significados directos de los mantras de los Upanishads. Desafortunadamente, tú no tomas su significado directo. Indirectamente, tú los interpretas de una manera diferente. La autoridad de los Vedas es indiscutible y tiene validez sin ningún lugar a dudas. Y todo lo que se declare en los Vedas debe ser aceptado por completo, pues de lo contrario, uno desafía a la autoridad de los Vedas. La caracola y el estiércol de vaca son el hueso y el excremento de dos seres vivientes. Pero debido a que los Vedas los han recomendado diciendo que son puros, la gente lo acepta como tales en virtud de la autoridad de los Vedas. Lo que se trata de decir es que uno no puede imponer su razón imperfecta por encima de la autoridad de los Vedas. Las órdenes de los Vedas deben ser obedecidas tal como están, sin ningún razonamiento mundano. Los supuestos seguidores de los preceptos védicos elaboran sus propias interpretaciones de dichos preceptos y de esa forma establecen diferentes grupos y sectas de la religión védica. El señor Buda negó directamente la autoridad de los Vedas y estableció su propia religión. Por esa razón únicamente, la religión budista no fue aceptada por los estrictos seguidores de los Vedas. Pero aquellos, que son supuestos seguidores de los Vedas son más dañinos que los budistas. Los budistas tienen el coraje de negar los Vedas directamente, pero los presuntos seguidores de los Vedas no tienen el valor de negarlos, aunque indirectamente desobedecen todos los mandatos de los Vedas. El señor Chaitanya condenaba eso. Los ejemplos que el señor presentó de la caracola y el estiércol de vaca son muy apropiados en relación con esto. Si uno arguye que como el estiércol de vaca es puro, el excremento de un brámana erudito es aún más puro, su argumento no será aceptado. El estiércol de vaca se acepta y el excremento de un brámana de elevada posición se rechaza. El señor continuó. Los preceptos védicos son autorizados en sí mismos, y si alguna criatura mundana cambia las interpretaciones de los Vedas, desafía su autoridad. Es una necedad pensar que uno es más inteligente que Srila Vyasadeva. Él ya ha expresado su conocimiento en sus sutras, y no hay ninguna necesidad de la ayuda que puedan dar personalidades de menos importancia. Su obra, el Vedanta Sutra es tan deslumbrante como el sol de mediodía, y cuando alguien trata de dar sus propias interpretaciones acerca del autorrefulgente Vedanta Sutra, que es como el sol, intenta cubrir este sol con la nube de su imaginación. Los Vedas y Puranas tienen la misma e idéntica finalidad. Establecen la verdad absoluta la cual es más grande que todo lo demás. La verdad absoluta se llega a comprender, en fin de cuentas, como la absoluta personalidad de Dios que posee absoluto poder de control. Como tal, la absoluta personalidad de Dios debe ser completamente colmada de opulencia, fuerza, fama, belleza, conocimiento y renunciación. Sin embargo, a la trascendental personalidad de Dios se le describe, sorprendentemente, como impersonal. La descripción impersonal que de la verdad absoluta hay en los Vedas se da para anular el concepto mundano del todo absoluto. Las características personales del Señor son completamente diferentes a todas las clases de características mundanas. Todas las entidades vivientes son personas individuales y son parte integrales del Todo Supremo. Si las partes integrales son personas individuales, la fuente de donde emanan no puede ser impersonal. Él es la persona suprema entre todas las personas relativas. Los Vedas nos informan que de él, Brahman, emana todo y en él Descansa todo, y después de la aniquilación, todo se funde únicamente en él. Por consiguiente, él es la máxima causa dativa, causativa y acomodadora de todas las causas, y estas causas no pueden atribuírsele a un objeto impersonal. Los Vedas nos informan que él sólo se convirtió en muchos, y cuando así lo desea, él lanza su mirada sobre la naturaleza material. Antes de que Él lanzara su mirada sobre la naturaleza material, no existía ninguna creación material cósmica. Por lo tanto, su mirada no es material. La mente o los sentidos materiales aún no habían nacido cuando el Señor lanzó su mirada sobre la naturaleza material. Así pues, la evidencia que hay en los Vedas Prueba que por encima de toda duda, el Señor tiene ojos trascendentales y una mente trascendental. Estos no son materiales. Por consiguiente, su carácter impersonal es una negación de su carácter material, pero no es una negación de su personalidad trascendental. El Brahman se refiere en definitiva a la personalidad de Dios. La comprensión Brahman impersonal es únicamente el concepto negativo de las creaciones mundanas. El Paramatma es el aspecto localizado que el Brahman tiene dentro de todas las clases de cuerpos materiales. Finalmente, la comprensión del Brahman Supremo es la comprensión de la personalidad de Dios conforme a toda la evidencia de las Escrituras reveladas. Él es la fuente máxima de los Vishnu Tatuas. Los Puranas también son suplementos de los Vedas. A un hombre ordinario le resulta demasiado difícil comprender los mantras védicos. Las mujeres, los Yudras y las supuestas castas superiores de doble nacimiento son incapaces de discernir cuál es el sentido de los Vedas y en consecuencia para explicar las verdades de los vedas se elaboran el mahabharata y los puranas de una manera fácil de entender Brahma en sus oraciones ante el niño Shri Krishna dijo que no existe el límite de la fortuna de los residentes de Bhumi, encabezados por Srinanda Maharaj y Yasoda debido a que la eterna verdad absoluta se ha convertido. En su pariente íntimo. Un mantra védico sostiene que la verdad absoluta no tiene piernas ni manos y, aun así, anda más rápido que todos y acepta todo lo que se le ofrece con devoción. Estas últimas afirmaciones sugieren de forma definitiva la existencia de las características personales del Señor, aunque sus manos y piernas son diferentes de las manos piernas u otros sentidos mundanos. Por consiguiente, el brahman nunca es impersonal, pero cuando esos mantras se interpretan de forma indirecta, se piensa erróneamente que la verdad absoluta es impersonal. La personalidad de Dios y la verdad absoluta está colmada de todas las opulencias y por ende tiene una forma trascendental de plena existencia, conocimiento y bienaventuranza. Entonces, ¿cómo puede uno establecer que la verdad absoluta es impersonal? El Brahman, estando colmado de opulencias, se sobreentiende que posee múltiples energías, y todas ellas se clasifican en tres categorías, de acuerdo con la autoridad del Vishnu Urana. 6.760, el cual dice que las energías trascendentales del señor Sri Vishnu son principalmente tres. Su energía espiritual y la energía de las entidades vivientes se clasifican como energía superior, mientras que la energía material es una energía inferior que brota de la ignorancia. La energía de las entidades vivientes se denomina técnicamente -gya. esta Shetra Gya shakti, aunque tiene la misma calidad que el señor, debido a la ignorancia es dominada por la energía material y en consecuencia padece de toda clase de sufrimientos materiales en otras palabras, las entidades vivientes están localizadas en la energía marginal que se encuentra entre la energía superior espiritual y la energía inferior, material. Y en proporción al contacto del ser viviente, ya sea con la energía material o con la espiritual, la entidad viviente se sitúa en niveles de existencia proporcionalmente superiores e inferiores. Como se mencionó anteriormente, el Señor está más allá de las energías inferior y marginal, y su energía espiritual se manifiesta en tres diferentes fases, como existencia eterna, como bienaventuranza eterna y como conocimiento eterno. En lo que respecta a la existencia eterna, ésta la dirige la potencia Sandini. De forma similar, la bienaventuranza y el conocimiento son dirigidos por las potencias Ladini y Zambit, respectivamente. El en su carácter de Supremo Señor energético, es el controlador supremo de las energías espiritual, marginal y material. Y todos estos diferentes tipos de energías están relacionados con el Señor mediante el servicio devocional eterno. Así pues, la Suprema Personalidad de Dios está disfrutando en su forma eterna y trascendental. ¿No es asombroso que alguien se atreva a llamar no energético al Señor Supremo? El Señor es el controlador de todas las energías y las entidades vivientes son partes integrales de una de las energías. Por tanto, hay un mar de diferencias entre el Señor y las entidades vivientes. Entonces, ¿Cómo puede uno decir que el Señor y las entidades vivientes son una misma y única cosa? En el Bhagavad Gita también se dice que las entidades vivientes pertenecen a la energía superior del Señor. Según los principios de la íntima correlación que hay entre la energía y el energético, ambos, además, no son diferentes entre sí. Luego el Señor y las entidades vivientes no son diferentes, tal como en el caso de la energía y el energético. La tierra, el agua, el fuego, el aire, el éter, la mente, la inteligencia y el ego son todos energías inferiores del Señor. Pero las entidades vivientes son diferentes todas ellas, por ser energía superior. Esa es la versión del Bhagavad Gita, Capítulo 7, texto 4 y 5: La forma trascendental del Señor existe eternamente y está llena de bienaventuranza trascendental. ¿Cómo puede entonces una forma tal ser producto de la modalidad material de la bondad? Por consiguiente, todo aquel que no crea en la forma del Señor es sin duda un demonio infiel y, como tal, es un intocable una persona non grata que no debe ser vista y un objeto idóneo del castigo del rey del infierno a los budistas se les llama ateos porque no respetan los vedas pero aquellos que desafían las conclusiones védicas como se mencionó anteriormente simulando ser seguidores de los vedas son en verdad más peligrosos que los budistas Shri Vyasadeva ha tenido la gran gentileza de recopilar el conocimiento védico en su Vedanta Sutra. Pero si uno oye el comentario de la escuela Mayavada representada por la Sankara Sampradaya, se desviará del sendero de la comprensión espiritual con toda certeza. La teoría de las emanaciones es el tema inicial del Vedanta Sutra. Todas las manifestaciones cósmicas son emanaciones de la absoluta personalidad de Dios, realizadas por sus diferentes energías inconcebibles. El ejemplo de la piedra de toque puede aplicársele a la teoría de la emanación. La piedra de toque puede convertir en oro una ilimitada cantidad de hierro y a pesar de ello, permanece tal como es. De forma similar, el Señor Supremo, mediante sus energías inconcebibles, puede producir todos los mundos manifestados y aún así, Él permanece completo e inmutable. Él es Purna completo y, aunque un número ilimitado de Purnas emanan de Él, Él sigue siendo Purna. La teoría de la ilusión que la escuela Mayavada presenta. Es definida sobre la base de que la teoría de la emanación provocaría una transformación de la verdad absoluta. Si eso fuera así, Vyasadeva estaría equivocado. Para evitar esto, ellos han presentado hábilmente la teoría de la ilusión. Pero el mundo o la creación cósmica no es falso, como lo sostiene la escuela Mayabad. Simplemente no tiene existencia permanente. Algo que no es permanente no puede decirse que es totalmente falso. Mas el concepto de que el cuerpo material es el yo es erróneo, sin lugar a dudas. Pranava, Om, o el Onkar de los Vedas, es el himno primordial. Este sonido trascendental es idéntico a la forma del Señor. Todos los himnos védicos están basados en este Pranava Onkar. Tattuan, así, no es más que una palabra secundaria de las escrituras védicas. Y por consiguiente, esta palabra no puede ser el himno primordial de los Vedas. Pad Sankaracharya ha hecho más énfasis en la palabra secundaria, Tattuan, así, que en el principio primordial, Omkar. El Señor habló así del Vedanta Sutra y desafió toda la propaganda de la escuela Mayabada. Batacharia trató de defenderse y defender su escuela Mayabada mediante un malabarismo de lógica y gramática, pero el Señor lo derrotó mediante sus poderosos argumentos. Él afirmó que todos estamos relacionados eternamente con la personalidad de Dios y que el servicio devocional es nuestra función eterna para intercambiar los trazos de nuestras relaciones. El resultado de esos intercambios es el de alcanzar el prema o el amor por Dios. Cuando se logra tener amor por Dios, el amor por todos los demás seres sigue automáticamente, debido a que el Señor es la suma total de todos los seres vivientes. El Señor dijo, que con la excepción de estas tres cosas, es decir, la eterna relación con Dios, el intercambio de tratos con Él y el llegar a tener amor por Él, todo lo que se instruye en los Vedas es superfluo e inventado. El Señor agregó además que la filosofía mayabada que Sripad Sankaracharya enseñó es una explicación imaginaria de los Vedas, pero que él Sankaracharya tuvo que enseñarla porque se lo había ordenado la personalidad de Dios. En el Padma Purana se afirma que la personalidad de Dios le ordenó a su señoría Shiva que desviara a la raza humana del camino hacia él, a la personalidad de Dios. La personalidad de Dios había de ser cubierto de esa manera para que la gente se animara a engendrar muchísima más población. Su señoría Shiva le dijo a Devi: En Kali Yuga y con el atuendo de un Brahmana habré de predicar la filosofía Mayavada, que no es sino un budismo nublado. Después de oír todos estos discursos del señor Chaitanya Mahaprabhu, Batacharya quedó pasmado de asombro y reverencia y lo miró presa de un silencio sepulcral. En seguida, el señor lo animó. Asegurándole que no había motivo de asombro. Yo digo que prestarle servicio devocional a la personalidad de Dios es la meta más elevada de la vida humana. Él citó entonces un esloca del Vhagavatan, primer canto, capítulo siete, texto 10, y le aseguró que hasta las almas liberadas, que están absortas en el espíritu y en la comprensión espiritual, emprenden el servicio devocional del Señor Harí debido a que la personalidad de Dios tiene unas cualidades tan trascendentales que también atrae el corazón del alma liberada. Luego, Batacharya deseó escuchar la explicación del esloca Admaram del Bhagavatam. Primer canto, capítulo 7, texto 10. En primer lugar, el señor le pidió a Batacharia que lo explicara y después de eso él lo explicaría. Batacharia explicó seguidamente el esloca de una manera muy erudita, haciendo referencia a la lógica de manera especial. Él explicó el esloca de nueve maneras diferentes, principalmente basadas en la lógica, debido a que él era el erudito en lógica más célebre de la época. Después de oír a Batacharya, el Señor le agradeció la erudita presentación del esloka y luego, a pedido de Batacharya, el Señor explicó el esloca de sesenta y cuatro maneras diferentes, sin tocar las nueve explicaciones que Batacharya había dado. Así, después de oír la explicación que el Señor dio del esloca Atmarama, Rama, estaba convencido de que una presentación tan erudita como esa era imposible que la hiciera una criatura terrenal. Antes de esto, Sri Gopinath Acharya lo había tratado de convencer de la divinidad del Señor, mas en aquel momento no pudo aceptar al Señor en esos términos. Pero Bhattacharya quedó atónito ante la exposición que el Señor hizo del Vedanta Sutra y ante las explicaciones del sloka Admarama y por consiguiente comenzó a pensar que había cometido una gran ofensa a los pies del loto del señor al no reconocerlo como el propio Krishna en ese mismo instante se entregó a él arrepintiéndose de la conducta anterior que había tenido para con él y el señor fue lo suficientemente bondadoso como para aceptar a Bhattacharya movido por su misericordia sin causa el señor se manifestó ante él primero como Narayan de cuatro manos y luego como el señor Krishna de dos manos con una flauta en una de ellas Bhattacharya cayó de inmediato a los pies del loto del señor y por la gracia de éste compuso muchos eslocas apropiados en alabanza al Señor. Él compuso casi sienes locas en alabanza al Señor, después de lo cual el Señor lo abrazó, y debido al éxtasis trascendental, Batacharia perdió la conciencia del estado físico de la vida. Lágrimas, temblor, palpitaciones del corazón, transpiración, olas emocionales, baile, canto, llanto, y todos los ocho síntomas del trance se manifestaron en el cuerpo de batachari Shri Gopinath Acharya se alegró y se asombró mucho ante esta maravillosa conversión que, por la gracia del Señor, se había efectuado en su cuñado. De los cien célebres slokas que Bhattacharya compuso en alabanza al Señor, los dos siguientes son los más importantes. Y estos dos eslocas explican la esencia de la misión del Señor. 1. Permítaseme entregarme a la personalidad de Dios, quien ahora ha aparecido como el Señor Sri Chaitanya Mahaprabhu. Él es el océano de toda misericordia y ahora ha descendido para enseñarnos desapego de lo material, erudición y el servicio devocional. Que se le presta a él mismo. 2. Como el servicio devocional puro para el Señor se ha perdido en el olvido del tiempo, el Señor ha aparecido para renovar los principios y por lo tanto ofrezco mis reverencias a sus pies de loto. El Señor explicó que la palabra Mukti es equivalente a la palabra Vishnu o la personalidad de Dios. Lograr mukti o la liberación del cautiverio de la existencia material es obtener el servicio del Señor. El Señor prosiguió luego hacia el sur de la India por algún tiempo y convirtió en devotos de Sri Krishna a todas las personas que encontraba en el camino. Esos devotos también convirtieron a muchos otros Haciéndolos abrazar el culto del servicio devocional o el Bhagavad Dharma del Señor. Y así llegó a la ribera del Godavari, en donde se encontró con Srila Ramananda Rai, el gobernador de Madras al servicio de Maharaj Prataparudra, el rey de Orisha. Sus conversaciones con Ramananda Rai son muy importantes para lograr una comprensión superior del conocimiento trascendental y la conversación en sí constituye un pequeño libro. Sin embargo, presentaremos aquí un resumen de esta conversación. Sri Ramananda Rai era un alma autorrealizada, aunque externamente pertenecía a una casta más baja que la brahmana en posición social. Él no estaba en la orden de vida de renuncia, y además de eso, era un alto funcionario del gobierno estatal. Mas aun así, en virtud del alto nivel de comprensión que del conocimiento trascendental poseía, Sri Chaitanya Mahaprabhu lo reconoció como un alma liberada. De forma similar, el señor aceptó a Srila Haridastakur, un veterano devoto del señor que descendía de una familia mahometana. Y hay muchos otros grandes devotos del Señor que provenían de diferentes comunidades, sectas y castas. El único criterio que el Señor empleaba era el nivel de servicio devocional de la persona en cuestión. A él no le importaba la ropa externa de un hombre, le importaba únicamente el alma interna y las actividades de ésta. Por lo tanto, debe entenderse que todas las actividades misionales del Señor se encuentran en el plano espiritual y, en consecuencia, el culto de Sri Chaitanya Mahaprabhu o el culto del Bhagavad Dharma no tiene nada que ver con los asuntos mundanos, la sociología, la política, el desarrollo económico, ni con ninguna otra esfera parecida de la vida. El Srimad trata de los anhelos puramente trascendentales del alma. Cuando el Señor se encontró con Sri Ramananda Rai a orillas del Godavari, mencionó el Varnashram Randharma que siguen los hindúes. Srila Ramananda Rai dijo que por seguir los principios del Varnashram Dharma, el sistema de las cuatro castas y cuatro órdenes de la vida humana, todo el mundo podía llegar a comprender la trascendencia. En opinión del Señor, el sistema de Varnashram Dharma es únicamente superficial y tiene muy poco que ver con la comprensión más elevada de los valores espirituales. La perfección más elevada de la vida consiste en desprenderse del apego material y llegar a comprender proporcionalmente el amoroso servicio trascendental del Señor. La personalidad de Dios reconoce a un ser viviente que está progresando en esa línea. Por consiguiente, el servicio devocional es la culminación del cultivo de todo conocimiento. Cuando Sri Krishna, la Suprema Personalidad de Dios, apareció para la redención de todas las almas caídas, aconsejó lo siguiente para la liberación de todas las entidades vivientes. La suprema y absoluta personalidad de Dios, de quien todas las entidades vivientes han emanado, debe ser adorada por todos mediante sus respectivas ocupaciones, debido a que todo lo que vemos es también una expansión de su energía. Ese es el camino hacia la verdadera perfección. Y está aprobado por todos los acharyas genuinos del pasado y del presente. El sistema de Varnashram está más o menos basado en principios morales y éticos. Existe en él muy poca comprensión de la trascendencia como tal, y el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu lo rechazó diciendo que era superficial y le pidió a Ramananda Rai que profundizara más sobre el tema. Shri Ramananda Ray le sugirió entonces al Señor la renuncia a las acciones fritivas. El Bhagavad Gita capítulo 9, texto 27, aconseja en relación con esto, todo lo que hagas, todo lo que comas y todo lo que regales, así como todo lo que realices en calidad de penitencia, ofrécemelo únicamente a mí. Esta dedicación por parte del que trabaja sugiere que la personalidad de Dios está en un escalón más alto que el concepto impersonal del sistema Barnashram. Pero aún así, la relación entre el ser viviente y el Señor no se halla claramente definida de esa manera. Por consiguiente, el Señor rechazó esa proposición y le pidió a Ramananda Rai que profundizara. Aún más. Rai sugirió a continuación la renuncia al Varnashram Dharma y la adopción del servicio devocional. El Señor tampoco aprobó esa sugerencia por la razón de que uno no debe renunciar a su posición repentinamente, ya que eso puede que no produzca el resultado deseado. Rai sugirió luego que el logro de la comprensión espiritual. Que esté libre del concepto material de la vida, es el logro más elevado que puede alcanzar un ser viviente. El Señor también rechazó esa sugerencia, pues con la excusa de esa comprensión espiritual, algunas personas inescrupulosas han causado muchos estragos, así que no es posible lograr eso repentinamente. Ray sugirió entonces la asociación sincera con almas autorrealizadas y el oír sumisamente el mensaje trascendental de los pasatiempos de la personalidad de Dios. Esta sugerencia fue bien recibida por el Señor. La sugerencia fue hecha siguiendo los pasos de Brahmashi, quien dijo que a la personalidad de Dios se lo conoce como Ashita, o aquel que no puede ser conquistado, ni abordado por nadie. Pero dicho a Ashita, también se convierte en Shita, conquistado, a través de un método que es muy sencillo y fácil. El sencillo método consiste en que uno tiene que abandonar la actitud arrogante de declarar que es el propio Dios. Uno debe ser muy manso y sumiso y debe tratar de vivir pacíficamente, prestando oídos a los discursos que da el alma trascendentalmente autorrealizada, quien habla acerca del mensaje del Bhagavad Dharma o la religión de glorificar al Señor Supremo y a sus devotos. Glorificar a un gran hombre es un instinto natural de los seres vivientes, pero estos no han aprendido a glorificar al Señor. La perfección de la vida se logra simplemente con glorificar al Señor en compañía de un devoto autorrealizado del Señor. El devoto Autorealizado es aquel que se entrega al Señor por completo y que no siente apego por la prosperidad material. La prosperidad material y el disfrute de los sentidos y su progreso constituyen actividades de la ignorancia que impera en la sociedad humana. La paz y la amistad son imposibles en una sociedad apartada de la compañía de Dios y sus devotos. Es imprescindible. Por lo tanto, que uno busque sinceramente la compañía de devotos puros y los oiga paciente y sumisamente en cualquier posición de vida en que uno se encuentre. La posición de una persona en los niveles altos o bajos de la vida no le obstruye el sendero de la autorrealización. Lo único que uno tiene que hacer es oír a un alma autorrealizada, mediante un programa diario a su vez el maestro puede dictar conferencias sobre la base de las escrituras védicas, siguiendo los pasos de los acharyas anteriores que llegaron a comprender la verdad absoluta el señor Sri Chaitanya Mahaprabhu recomendó este sencillo método de autorrealización generalmente conocido como Bhagavad Dharma el Srimad Bhagavatan es la guía perfecta para ese propósito. Además de esos temas que discutieron el Señor y Sri Ramananda Rai, hubo conversaciones espirituales aún más elevadas entre las dos grandes personalidades. Y por ahora hemos retenido dichos temas, ex profeso, pues uno tiene que llegar al plano espiritual antes de poder oír conversaciones adicionales con Ramananda Rai en otro libro las enseñanzas del señor chaitanya hemos presentado otras conversaciones de Shri la Ramananda Rai con el señor al final de este encuentro el señor le aconsejó a Sri Ramananda Rai que se retirara de su puesto y fuera a Puri para que así pudieran vivir juntos y disfrutar de una relación trascendental algún tiempo después Shri Ramananda Rai se retiró del servicio del gobierno, obtuvo del rey una pensión y regresó a su residencia en Puri, donde se desempeñó como uno de los devotos más íntimos del señor. En Puri había otro caballero de nombre Siki Mahiti, que también era un confidente como Ramananda Rai. Ahí, con tres o cuatro compañeros, el señor solía sostener conversaciones íntimas acerca de los valores espirituales y de esa forma pasó dieciocho años en trance espiritual. Sus conversaciones fueron apuntadas por su secretario privado Sri Damodar Goswami, uno de los cuatro devotos más íntimos que tenía. El señor viajó extensamente por toda la parte sur de la India. El gran santo de Maharashtra, conocido como San Tukarama también fue iniciado por el Señor después de lo cual San Tukarama inundó toda la provincia de Maharashtra con el movimiento de Sankirtan y el flujo trascendental aún continúa desplazándose por la parte suroccidental de la gran península indostánica En el sur de la India el Señor excavó dos obras literarias muy importantes y antiguas la brahma samhita y el krishna karnamrita y esos dos valiosos libros son estudios autorizados para la persona que se encuentra en la línea devocional después de su recorrido por el sur de la india el señor regresó a puri a su regreso a puri todos los devotos del señor que estaban ansiosos recobraron la vida y el Señor permaneció allí, exhibiendo pasatiempos continuos de sus percepciones trascendentales. El incidente más importante que tuvo lugar durante esa época lo constituyó una audiencia que le concedió al rey Prataparudra. El rey Prataparudra era un gran devoto del Señor, y él se consideraba a sí mismo uno de los sirvientes del Señor, encargado de barrer el templo. Esa actitud sumisa del rey fue muy apreciada por Sri Chaitanya Mahaprabhu. El rey le pidió tanto a Batacharya como a Raya que organizaran su encuentro con el Señor. Sin embargo, cuando esos dos firmes devotos le hicieron la petición al Señor, este Rehusó categóricamente con placer el pedido, aun a pesar de haber sido presentado por asociados personales tales como Ramananda Ray y Sarvabhauma Bhattacharya. El señor sostuvo que es peligroso para un sanyasi tener contacto íntimo con mujeres y con hombres mundanos que solo piensan en dinero. El señor era un sanyasi ideal ninguna mujer podía acercársele al Señor, ni siquiera para ofrecerle respetos. Los asientos de las mujeres se acomodaban muy lejos del Señor. Como maestro y acharia ideal, él era muy estricto en las labores rutinarias de un saniasi. Aparte de ser una encarnación divina, el Señor observó un comportamiento ideal como ser humano. Su conducta para con otras personas también estaba por encima de toda sospecha. En sus tratos de acharia era más severo que el trueno y más suave que la rosa. Uno de sus asociados, Járidas el Menor, cometió el gran error de mirar lujuriosamente a una joven. El señor, siendo la superalma, pudo detectar esa lujuria que había en la mente de Járidas el Menor quien de inmediato fue apartado de su compañía, y nunca más fue aceptado de nuevo, aun a pesar de que al Señor se le imploró que excusara a Jaridas por el error. Jaridas, el menor, se suicidó posteriormente por encontrarse separado de la compañía del Señor, y la noticia del suicidio le fue debidamente relatada al Señor. Este no había olvidado la ofensa ni siquiera en ese momento, y dijo que Járidas había encontrado de manera justa el castigo apropiado. En lo referente a la disciplina y a los principios de la orden de vida y renuncia, el señor no transigía en lo más mínimo y, en consecuencia, aunque sabía que el rey era un gran devoto, rehusó verlo, únicamente porque este último era un hombre de dinero. Con este ejemplo, el Señor quiso hacer énfasis en el comportamiento apropiado de un trascendentalista. El trascendentalista no tiene nada que ver con mujeres ni dinero. Siempre debe abstenerse de esa clase de relaciones íntimas. Sin embargo, el rey fue favorecido por el Señor en virtud de un plan experto que los devotos elaboraron. Esto significa que el amado devoto del Señor puede favorecer a un neófito de forma más magnánima que el Señor. Por consiguiente, los devotos puros nunca cometen una ofensa a los pies de otro devoto puro. Una ofensa que se haga a los pies del loto del Señor es a veces excusada por el misericordioso Señor. Pero una ofensa a los pies de un devoto es muy peligrosa para aquel que verdaderamente quiere progresar en el servicio devocional. Mientras el señor permaneció en Puri, miles de devotos suyos solían ir a visitarlo durante el festival de carrozas, el Rata yatra del señor Jagannath, y durante el festival de carrozas la limpieza del templo Gundicha bajo la supervisión directa del señor era una función importante. En Puri, el movimiento de Sankirtan en congregación que el señor dirigía constituía para las masas una exhibición única en su género esa es la manera de transformar la mente de las masas y dirigirla hacia la iluminación espiritual el señor inauguró este sistema de sankirtan en masa y los líderes de todos los países pueden sacar provecho de este movimiento espiritual para mantener a las masas en un estado puro de paz y amistad entre los unos y los otros. Esta es la exigencia que tiene ahora la sociedad humana actual en todas partes del mundo. Después de algún tiempo, el señor partió de nuevo en su gira hacia el norte de la India y decidió visitar Brindavan y sus alrededores. Él atravesó las selvas de Harikanda, Madhya Bharata, y todos los animales salvajes también se unieron a su movimiento de Sankirtan. Los tigres, elefantes, osos y venados salvajes, todos juntos acompañaron al Señor, y el Señor los acompañó en el Sankirtan. Con esto, él demostró que mediante la propagación del movimiento de Sankirtan, canto y glorificación en congregación del nombre del Señor, hasta los animales salvajes, pueden vivir en una atmósfera de paz y amistad. Así que, con mucha más razón, pueden hacerlo hombres que se supone que son civilizados. Ningún hombre del mundo rehusará unirse al movimiento de Sankirtan. Además, el movimiento de Sankirtan del Señor no está restringido a ninguna casta, credo, color o especie. He aquí la evidencia directa de su gran misión, él permitió incluso que los animales salvajes participaran en su gran movimiento. En su camino de regreso de Brindaban, el Señor llegó primero a Prayag, donde se encontró con Rupa Goswami y su hermano menor, Anúpama. Luego bajó hasta Benares, Varanasi. Durante dos meses instruyó a Sri Sana en lo referente a la ciencia trascendental. Las instrucciones que le dio a Sanatán Goswami constituyen, sí, una larga narración y aquí no es posible hacer la presentación completa de ellas. Las ideas principales se dan a continuación. Sanatán Goswami, anteriormente conocido como Sakara Malika, estaba al servicio del gabinete del gobierno de Bengal bajo el régimen de Nagwad Hussain Sahá, él decidió unirse al Señor y en consecuencia se retiró del servicio. Cuando el Señor llegó a Varanasi en su camino de regreso de Brindaban, fue huésped de Shri Tapana Mishra y Chandra Shekar y era asistido por un brahmana de Maharashtra. En esa época Varanasi estaba dirigida por un gran sanyasi de la escuela Mayavada. De nombre Sripad Prakasananda Sarasvati. Mientras el señor Chaitanya Mahaprabhu estaba en Varanasi, la gente en general se sentía más atraída por él, debido a su movimiento de Sankirtan Masivo. donde quiera que iba de visita, especialmente cuando iba al templo Vishvanath, miles de peregrinos lo seguían. A algunos, los atraían sus características corporales y a otros los atraían sus melodiosos cantos de glorificación al Señor. Los Aniasis Mayabadis se llamaban entre sí Narayan. Varanasi aún está inundada de muchos Aniasis Mayabadis. Algunas personas que vieron al Señor en su grupo de Sankirtan consideraron que de hecho era Narayan y este informe. Llegó hasta el lugar en que se encontraba el gran sanyasi Prakasananda. En la India siempre ha existido una clase de rivalidad espiritual entre las escuelas Mayavada y Bhagavata, y por eso, cuando a Prakasananda le llegaron las noticias acerca del Señor, se enteró de que éste era un sanyasi Vaishnava, y por consiguiente, minimizó el valor del señor ante aquellos que le trajeron las noticias. Él menospreció las actividades del señor, porque éste predicaba el movimiento de Sankirtan, que en su opinión no era más que un sentimentalismo religioso. Prakasananda era un estudiante profundo del Vedanta y les aconsejó a sus seguidores que le prestaran atención al Vedanta y que no participaran en el Sankirtan. A un devoto Brahmana que se había convertido en devoto del Señor no le gustó la crítica que hizo Prakasananda y fue a expresarle sus sentimientos al Señor. Él le contó al Señor que cuando pronunció su nombre ante el sanyasi Prakasananda, éste criticó muy duramente al Señor, aunque el Brahmana oyó a Prakasananda pronunciar varias veces. El nombre Chaitanya. El Brahmana estaba asombrado de ver que el sanyasi Prakasananda no podía vibrar el sonido Krishna ni siquiera una vez, si bien pronunció el nombre Chaitanya varias veces. Sonriendo, el Señor le explicó al devoto Brahmana por qué el Mayavadi no pudo pronunciar el santo nombre de Krishna. Los Mayavadis son ofensores a los pies del Loto de Krishna, aunque siempre pronuncian Brahma, Atma, Chaitanya, etc. Y debido a que son ofensores a los pies del Loto de Krishna, de hecho, no pueden pronunciar el santo nombre de Krishna. El nombre Krishna y Krishna, la personalidad de Dios, son idénticos. En el Reino Absoluto no hay diferencia entre el nombre, la forma o la persona de la verdad absoluta debido a que en la esfera absoluta todo es bienaventuranza trascendental. Para la personalidad de Dios, Krishna, no hay diferencia entre el cuerpo y el alma. Así pues, él es diferente de la entidad viviente, la cual siempre es diferente de su cuerpo externo. Debido a la posición trascendental de Krishna, al prófano le es muy difícil conocer verdaderamente a la personalidad de Dios, Krishna, su santo nombre y fama, etc. Su nombre, fama, forma y pasatiempos son todos una única y misma identidad trascendental y no pueden ser conocidos mediante el uso de los sentidos materiales. Las relaciones trascendentales que se observan en los pasatiempos del Señor son fuente de aún mucha más bienaventuranza que la que se puede experimentar mediante la percepción del Brahman o por volverse uno con el Supremo. De no haber sido así, aquellos que ya están situados en medio de la dicha trascendental de Brahman, no habrían sido atraídos por la dicha trascendental de los pasatiempos del Señor. Después de esto, los devotos del Señor, organizaron una gran reunión a la que invitaron a todos los aniasis, incluyendo al señor y a Prakasananda Sarasvati. En esa reunión, los dos eruditos, el señor y Prakasananda, sostuvieron una larga conversación acerca de los valores espirituales del movimiento de Sankirtan y a continuación se presenta un resumen de ello. Prakasananda, el gran Sanyasi Mayavadi le preguntó al Señor cuál era la razón de que él preferiera el movimiento de Sankirtan al estudio del Vedanta Sutra. Prakasananda dijo que es deber de un Sanyasi leer el Vedanta Sutra. ¿Qué motivaba al Señor a entregarse al Sankirtan? Después de esa pregunta, el Señor respondió de forma sumisa. Me he entregado al movimiento de Sankirtan y no al estudio del Vedanta, porque soy un gran tonto. El señor se presentó así como uno de los innumerables tontos de esta era, que son completamente incapaces de estudiar la filosofía Vedanta. La participación de los tontos en el estudio del Vedanta ha causado muchísimos estragos en la sociedad. Así pues, el Señor continuó hablando, Y debido a que soy un gran tonto, mi Maestro Espiritual me prohibió jugar con la filosofía vedanta. Él dijo que era mejor que yo cantara el Santo Nombre del Señor, porque eso me liberaría del cautiverio material. En esta era de Cali no hay otra religión más que la glorificación del Señor mediante el proferimiento de su Santo Nombre, y ese es el mandato de todas las escrituras reveladas, y mi maestro espiritual me ha enseñado una esloca del Brihan Naradiya Purana. Harer Nama, Harer Nama, Harer nama Gatir Así que, siguiendo la orden de mi maestro espiritual, yo canto el santo nombre de Harí y ahora estoy loco por ese santo nombre. Siempre que profiero el santo nombre, me olvido por completo de mí mismo, y a veces río, lloro y bailo como un loco. Yo creí que de hecho me había vuelto loco con ese proceso de cantar, y por consiguiente le pregunté a mi maestro espiritual acerca de ello. Él me informó que ese era el verdadero efecto de cantar el santo nombre. El cual produce una emoción trascendental, que es una manifestación rara. Es la señal del amor por Dios, que constituye el fin último de la vida. El amor por Dios es trascendental a la liberación, mukti, y en consecuencia recibe el nombre de la quinta etapa de la iluminación espiritual, por encima de la etapa de la liberación. Por cantar el santo nombre de Krishna, uno llega a la etapa de amor por Dios. Y menos mal que afortunadamente yo fui favorecido con esa bendición. Al oír esa declaración del señor, el Sannyasi Mayavadi le preguntó a este cuál era el perjuicio de estudiar el Vedanta junto con el santo nombre. Prakasananda Sarasvati Sabía bien que anteriormente el señor había sido conocido como Nimai Pandit, un erudito muy culto de Nabatuir, y el hecho de que se presentara como un gran tonto tenía sin duda algún propósito. Al oír esa pregunta del saniasis, el señor sonrió y dijo Mi querido señor, si me lo permite, contestaré su pregunta. Todos los saniasis allí presentes estaban muy complacidos con el señor, por su trato honesto. Y todos respondieron unánimemente que no se sentirían ofendidos por lo que él respondiera. El Señor habló entonces de la siguiente manera El Vedanta Sutra consta de palabras o sonidos trascendentales proferidos por la trascendental personalidad de Dios. Por ello, en el Vedanta no puede haber deficiencias humanas tales como error, ilusión, engaño o ineficacia. El mensaje de los Upanishads se expresa en el Vedanta Sutra, y lo que allí se dice directamente es glorioso, sin lugar a dudas. Cualquier interpretación que Sankaracharya haya dado no tiene relación directa con el Sutra, y por lo tanto, dicho comentario arruina todo. La palabra Brahman denota al más grande de todos, el cual está colmado de opulencias trascendentales, superiores a todos. Brahman es, en fin de cuentas, la personalidad de Dios, y a él lo cubren las interpretaciones indirectas y se le establece como impersonal. Todo lo que hay en el mundo espiritual está colmado de bienaventuranza trascendental, incluso la forma, el cuerpo, el lugar y los enseres del Señor. Todos están eternamente conscientes y llenos de bienaventuranza. El Acharya Sankara no tiene la culpa de haber interpretado así el Vedanta, mas todo aquel que lo acepte se condena indudablemente. Cualquiera que considere que el cuerpo trascendental de la personalidad de Dios es una cosa mundana, es seguro que comete la más grande de todas las blasfemias. Así pues, el Señor le habló al Saniassi casi de la misma manera que le habló a Batacharia de Puri, y por medio de argumentos poderosos anuló las interpretaciones mayavadas del Vedanta Sutra. Todos los añasis presentes proclamaron que el Señor era los Vedas personificados y la personalidad de Dios. Todos los Aniasis se convirtieron al culto del bhakti todos ellos aceptaron el santo nombre del señor shri krishna y todos cenaron juntos con el señor en medio de ellos después de esta conversación de los aniyasis aumentó en varanasi la popularidad del señor y miles de personas se reunieron para verlo personalmente el señor Estableció así la importancia primaria del Srimad Bhagavad Dharma y derrotó todos los demás sistemas de iluminación espiritual. Después de este incidente, toda la gente de Varanasi quedó subyugada por el movimiento trascendental de Sankirtan. Mientras el Señor estaba acampando en Varanasi, Sanatan Goswami también llegó allí después de retirarse de su cargo. Anteriormente, él era uno de los ministros de Estado del gobierno de Bengal, que en ese entonces se hallaba bajo el régimen de Nawad Hussein Saha. Él tuvo algunas dificultades en liberarse del servicio estatal, pues el Nahuatl no quería dejarlo ir. No obstante, llegó a Varanasi y el Señor le enseñó los principios del servicio devocional. Él lo instruyó acerca de la posición constitucional del ser viviente, la causa de su cautiverio bajo el control de las condiciones materiales, su relación eterna con la personalidad de Dios, la posición trascendental de la Suprema Personalidad de Dios, sus expansiones en diferentes porciones plenarias de encarnaciones, su control de las diferentes partes del universo, la naturaleza de su morada trascendental, las actividades devocionales, y sus diferentes etapas de desarrollo, las reglas y regulaciones para alcanzar las etapas graduales de la perfección espiritual, las señales de las diferentes encarnaciones en las diferentes eras, y cómo reconocerlas refiriéndose al contexto de las escrituras reveladas. Las enseñanzas que el Señor le impartió a Sana suami forman un extenso capítulo del texto del Sri Chaitanya Charitamrita y para explicar todas las enseñanzas con lujo de detalles, se requerirá de un libro por sí solo. Estas se tratan minuciosamente en nuestro libro las enseñanzas del señor Chaitanya. En Matura, el señor visitó todos los lugares importantes, luego llegó a Brindaban. Sri Chaitanya apareció en la familia de un brámana de clase alta. Y además de eso, como sanyasi, era el preceptor de todos los Varnas y Ashram. Pero él solía aceptar comidas que le ofrecieran toda clase de Vaishnavas. En Matura se considera que los Brahmanas, sanodilla, son del nivel bajo de la sociedad, pero el señor también aceptó comidas en la casa de un Brahmana de esa clase social, porque su anfitrión resultaba ser discípulo. De la familia de Madhavendra Puri. En brindaban el señor se bañó en veinticuatro gats y balnearios importantes y viajó por todos los bosques vanas bosques importantes. En esos bosques, todas las vacas y los pájaros le dieron la bienvenida como si él fuera su muy viejo amigo. El señor también comenzó a abrazar a todos los árboles de esos bosques, y por el hecho de hacer eso, Sintió los síntomas del éxtasis trascendental. A veces se quedaba inconsciente, pero se le hacía volver en sí mediante el canto del santo nombre de Krishna. Los síntomas trascendentales que se hicieron visibles en el cuerpo del Señor durante su travesía por el bosque de Brindaban eran todos únicos e inexplicables, y solamente hemos presentado una sinopsis de ellos. Algunos de los lugares importantes que el Señor visitó en Brindavan fueron Kamyavana, Adishvara, Pavana Sarovara, Kadirabana, Sheyajai, Kelatirta, Vandiravana, Vadrabana, Sri Bana, Mahavana, Gokula, Kalilla Rada, Keshitirta, etcétera. Cuando él vio el lugar en el que se llevó a cabo la danza rasa, de inmediato cayó al suelo, sumido en un trance. Durante su estancia en Brindaban, estableció su centro de actividades en Akruragat. Su sirviente personal, Krishnadas Vipra, lo indujo a que de Brindaban regresara a Prayag para bañarse durante el Magamela. El señor. Accedió a la proposición y partieron hacia Pragyat. En el camino se encontraron con unos Patans, entre quienes se hallaba un erudito ulema. El Señor sostuvo algunas conversaciones con el ulema y sus acompañantes y lo convenció de que en el Corán también hay descripciones del Bhagavad Dharma y de Krishna. Todos los Patans, se convirtieron a su culto de servicio devocional. Cuando regresó a Prayag, Srila Rupa Goswami y su hermano menor se reunieron con él cerca del templo Bindu Madhava. Esta vez el Señor fue recibido más respetuosamente por la gente de Prayag. Balababata quien residía en la ribera opuesta a Prayag, en la aldea de Adaila, había de recibirlo en su casa. Pero el señor, mientras iba hacia allá, se lanzó al río Yamuna. Con gran dificultad fue rescatado en un estado inconsciente. Finalmente, visitó el centro de actividades de Bálaba-Bata. Bálaba-Bata era uno de sus principales admiradores, pero luego inauguró su propio grupo, la bálaba Sampradaya. En Prayag, a orillas, del dasa swameda gat y durante diez días seguidos el señor instruyó a rupa goswami en lo referente a la ciencia del servicio devocional al señor él enseñó al goswami las divisiones de las criaturas vivientes en las ocho millones cuatrocientas mil especies de vida luego le enseñó lo referente a las especies humanas de entre ellas disertó acerca de los seguidores de los principios védicos, entre los cuales señaló a los trabajadores fruitivos. Entre estos señaló a los filósofos empíricos y entre estos últimos a las almas liberadas. Él dijo que únicamente existen unas cuantas que en realidad son devotos puros de Sri Krishna. Shila Rupa Goswami era el hermano menor de Sanatan Goswami, y cuando se retiró de su empleo, trajo consigo dos embarcaciones repletas de monedas de oro. Esto significa que trajo consigo unos cientos de miles de rupias que había acumulado con la labor de su servicio, y antes de abandonar el hogar para ir a donde se encontraba el señor Chaitanya Mahaprabhu, dividió la riqueza de la siguiente manera. El cincuenta por ciento lo dispuso para el servicio del Señor y sus devotos, el veinticinco por ciento para los familiares y el veinticinco por ciento restante para sus necesidades personales en caso de emergencia. De esa manera, él les dio el ejemplo a todos los cabezas de familia. El Señor instruyó al amo en lo referente al servicio devocional, equiparando éste a una enredadera, y le aconsejó que protegiera la enredadera del bhakti muy cuidadosamente de la ofensa del elefante loco o la ofensa a los devotos puros. Además, la enredadera tiene que ser protegida de los deseos de disfrute de los sentidos, de la liberación monista y de la perfección del sistema de Shog. Todo eso es perjudicial en el sendero del servicio devocional. De igual manera, la violencia en contra de los seres vivientes y el deseo de ganancia material y de aceptación y fama mundanas son todos perjudiciales para el progreso del Bhakti o Bhagavad Dharma. El servicio devocional puro debe estar liberado de todo tipo de deseo de complacencia de los sentidos, aspiraciones frutivas y cultivo de conocimiento monista. Uno debe estar el liberado de toda clase de designaciones, y al quedar así transformado y elevado al estado de pureza trascendental, puede entonces servir al Señor mediante los sentidos purificados. Mientras exista el deseo de disfrutar sensualmente, de volverse uno con el Supremo, o de poseer los poderes místicos, no hay posibilidad alguna de alcanzar la etapa de servicio devocional puro. El servicio devocional se conduce bajo dos categorías, es decir, la práctica primaria y la emoción espontánea. Cuando uno puede elevarse al plano de la emoción espontánea, puede progresar aún más mediante apego, sentimiento y amor espirituales y muchas otras etapas más elevadas de la vida devocional para las cuales no existen palabras en este idioma. Nosotros hemos tratado de explicar la ciencia del servicio devocional en nuestro libro El néctar de la devoción, el cual se basa en la autoridad del Bhakti Rasambhita Sindhu de Shila Rupa Goswami. El trascendental servicio devocional tiene cinco etapas de reciprocidad. Número uno, la etapa de la autorrealización que se encuentra Inmediatamente después de la liberación del cautiverio material se denomina la etapa santa o neutra. Número 2. Después de eso, cuando se desarrolla conocimiento trascendental acerca de las opulencias internas del Señor, el devoto pasa a la etapa dacia. Número 3. Con el desarrollo subsiguiente de la etapa dacia, se llega a un estado de fraternidad respetuosa con el Señor, y por encima de éste se manifiesta un sentimiento de amistad en términos de igual a igual. Ambas etapas se denominan la etapa Sakya, o el servicio devocional en estado de amistad. Número 4. Por encima de ésta se halla la etapa de afecto paternal por el Señor, y ella se denomina la etapa Vatsalia. Y número 5, y por encima de estas últimas se halla la etapa de amor conyugal que se denomina la etapa más elevada del amor por Dios, aunque no hay ninguna diferencia en la calidad de ninguna de las etapas anteriores. La última etapa del amor conyugal por Dios recibe el nombre de etapa maduria. Así pues, él instruyó a Rupa Goswami, en lo referente a la ciencia devocional y lo encargó de excavar en brindaban los sitios perdidos de los pasatiempos trascendentales del señor después de esto el señor regresó a Varanasi liberó a los sanyasis e instruyó al hermano mayor de Rupa Goswami ya eso lo hemos discutido el señor dejó por escrito únicamente ocho eslocas de sus instrucciones que se conocen como el Shishastaka, todos los demás libros de su culto divino fueron escritos de una manera extensa por los principales seguidores del Señor, los Seigos Suamis de Brindavan, y los seguidores de estos. El culto de la filosofía de Chaitanya es más rico que cualquier otro, y se admite que es la religión viviente del día con la potencia de propagarse como el Vishwa Dharma o la religión universal. Nos complace que el asunto haya sido acogido por algunos sabios entusiastas, tales como Baktisidanta Sarasvati Goswami Maharaj y sus discípulos. Esperamos ansiosamente los felices días del Bhagavad Dharma o Prema Dharma, inaugurado por Sri Chaitanya Mahaprabhu. Los ocho eslocas que compuso el Señor son 1. Gloria al Sankirtan de Sri Krishna que limpia el corazón de todo el polvo acumulado por años, y extingue el fuego de la vida condicionada de reiterados nacimientos y muertes. Este movimiento de Sankirtan es la bendición principal para toda la humanidad, pues difunde los rayos de la luna de la bendición, es la vida de todo el conocimiento trascendental, y aumenta el océano de la bienaventuranza trascendental, y nos permite saborear plenamente el néctar que siempre estamos ansiando. 2. Oh mi señor, sólo tu santo nombre puede otorgar toda clase de bendiciones a los seres vivientes, y por eso tú tienes cientos y millones de nombres, tales como Krishna y Govinda. En estos nombres trascendentales has investido todas tus energías trascendentales, y ni siquiera hay reglas estrictas para cantar esos nombres. Oh mi señor, Tú eres tan bondadoso que nos has permitido acercarnos a ti fácilmente mediante el canto de tus santos nombres, pero yo soy tan desafortunado que no siento atracción por ellos. 3. Uno debe cantar el santo nombre del Señor en un estado mental humilde, considerándose más bajo que la hojarrasca de la calle. Uno debe ser más tolerante que un árbol estar exento de todo sentimiento de vanidad y estar dispuesto a ofrecer pleno respeto a los demás. En semejante estado mental uno puede cantar el santo nombre del Señor constantemente. 4. Oh Todopoderoso, no tengo ningún deseo de acumular riquezas, ni tampoco deseo bellas mujeres, ni quiero tener seguidor alguno. Lo único que quiero es tu servicio devocional sin causa, nacimiento tras nacimiento. 5. Oh hijo de Maharaj Nanda, Krishna, yo soy tu siervo eterno, mas aún así, de una manera u otra, he caído en el océano del nacimiento y de la muerte. Por favor, rescátame de este océano de muerte y colócame en tus pies de loto, como uno de los átomos de ellos. 6. Oh, mi señor, ¿cuándo se adornarán mis ojos con lágrimas de amor que fluyan constantemente al cantar tu santo nombre? ¿Cuándo se me ahogará la voz y se erizarán los vellos de mi cuerpo al recitar tu nombre? Siete. Oh, Govinda, sintiendo la separación de ti, considero que un momento es como doce años o más. Lágrimas fluyen de mis ojos como torrentes de lluvia y en tu ausencia me estoy sintiendo totalmente vacío en el mundo. Ocho, yo no reconozco a nadie más que a Krishna como mi señor, y él lo seguirá siendo, aunque me maltrate con su abrazo, o aunque me destroce el corazón por no estar presente ante mí. Él es completamente libre de hacer todo lo que quiera, pues siempre es mi señor venerable incondicionalmente.